es necesario avanzar hacia una herramienta jurídicamente vinculante, ¿no? Existe un evidente desbalance de poder y de cuerpos jurídicos que establezcan un equilibrio entre la responsabilidad de los estados, la responsabilidad de las empresas transnacionales y también, por qué no decirlo, el sufrimiento concreto de las víctimas de abusos por parte de las transnacionales, ¿no? Yo creo que gran parte de la inspiración de Sudáfrica y del Ecuador al proponer esta resolución en el seno del Consejo fue precisamente establecer mecanismos concretos de remediación y reparación a las víctimas. En este momento eso está sujeto básicamente a la voluntad, a la decisión y a la capacidad de negociación política de las partes.